Contenta y feliz, yo creo que este triunfo y las dueñas netamente son las jugadoras. El despliegue y la energía que hoy mostraron se vio reflejado. Así declaró Wendy Villon tras quedarse con el título de la Superliga Femenina. La directora técnica destacó el rendimiento de sus dirigidas. Son las mejores jugadoras que tiene este país y eso se vio reflejado. Además, mencionó que el fútbol femenino en el Ecuador ya no es un tabú, en donde los entrenadores y las dirigencias tienen que estar preparadas para que la siguiente generación sea extraordinaria. Sabíamos que las cosas no nos habían salido bien en Guayaquil y que teníamos los 90 minutos finales acá. Además, resaltó que este campeonato no se les iba a escapar. Yo creo que las muchachas estaban muy claras en eso y salieron motivadas a entregar todo, y hoy se vio reflejado que Barcelona tiene a la mejor plantilla del país y también del campeonato. La directora técnica de las Toreras se refirió a Francisco Ramírez, director técnico de las Dragonas Independiente del Valle, como un gran ser humano y profesional. Siempre nos tenemos que encontrar en las finales. Los estrategas se han encontrado en 4 finales de Superliga Femenina. Para finalizar, Wendy reconoció a Madeleine Riera tras ser goleadora de este campeonato. Se lo merece, y no solo ella, sino toda la plantilla en general, ya que usan aportes increíbles. Una cosa es que yo se los diga y otra que ustedes vean trabajar a estas chicas entregadas al 200%. Villon se sumó al equipo torero en 2022 y sus dirigidas fueron eliminadas en cuartos de final en esta temporada. Ella ha sido campeona en la Superliga Femenina en 4 ocasiones, contando la actual temporada 2019, 2020, 21 y 23, y ahora Barcelona se enfocará en la Copa Libertadores. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.